¿Sabes dónde podés volver a laburar? Bueno, pero fue sincera. Fue sincera. La verdad fue sincera. Ahora, Flor Peña dijo, me voy de vacaciones, estoy agotada, no puedo más, bla, 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 bla. ¿Quién la reemplaza? ¿Quién la reemplaza? Janina. Antes de Janina, llamaron a Pampita. Ajá. Pampita cerrada. ¿Cómo? ¿Cerrada? Cerró. ¿No se iba a Tailandia? Y después se bajó. ¿Por qué? Lo mismo que hizo Paula. Y porque había dicho con la separación. Estaba cerrada, había arreglado y de repente llamó y dijo, no lo voy a hacer. Estaba de pepa. Ahí es que la llaman a Janina. Ajá. Janina también dijo que no, podía, bla, 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 porque tiene 25 horas de trabajo por día. No lo voy a... Y no te gustan los escándalos tampoco. Cuando me lo ofrecieron dije, entro y es un quilombo, pero... Una semana. Pero entro yo con el montón, rifle. Para hacerlo tengo que... No, y aparte que soy a la mitad del AM, no se va a ir. Tengo que ir a la mitad del AM, llego muerta, te tenés que maquillar de nuevo. Bueno, Pampita cerró y se bajó. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Porque Guido Casca no la autorizó. Ah, ok. Está bien. Qué celoso. Está bien. Me cayó la película. Guerra de exclusividad. Es como Guido, está en el mismo horario que cantando. Claro, vale. Bueno. Pampita es jurado intermitente, porque ahí son todos rotativos. Claro, pero tiene exclusividad. Igual ella no debería No, pero tiene que pedir permiso. ¿Puedo hacer una pregunta? Si estás trabajando todo el año... Pero ella no debería haber... ¿Es excusa? Porque vos le pedís permiso. Es excusa, claro. Ah, claro, vos le pedís permiso. Pero bueno, eso fue lo que dijo. Bueno, claro, vos si no, no negociás. A ver, es lo mismo que yo cierre todo con Marcelo y después, yo te pida permiso a vos. A vos te pidieron permiso para llamarme. Claro. Primero a mí me llamaron vos. Primero. Claro. ¿Vos te enteraste antes que yo? Claro. Sí. Es al revés, chicos. Y me autorizó. Que estamos descubriendo cosas que vaya y que no vuelva. Raro, nadie relaciona a Pampita con Guido Casca. No, bueno, pero está trabajando ahí. Ya sé. Hace mucho que es jurado. Pero es al revés. Vos no cerrás primero y después hablás con él. Sí, ya primero eso ya lo entendí. Él, claro. Es la excusa. De hecho, cuando vino al Bailando Pampita de jurado el año pasado, sí le permitieron. Por eso. Es lo es que no me lo imagino. Y ella dejó de hacer Guido y vino al la Bailando verdad, y después volvió. ¿Cómo es Guido? No me lo imagino no permitiéndole. Para eso dijo Pampita. Es la excusa que usó para... Si Pampita lo dijo, es verdad. ¿Por qué se habrá arrepentido? Es la pregunta. ¿Por qué y, se arrepentió? No sé, plata? Por ahí el novio nuevo. El novio Pepa. Nuevo, a los no, para mí fue Pepa. No, no, por la plata no creo porque era una semana. Ya estaba todo arreglado. Pepa. Cerrado. Iba a conducir. Era una sorpresa. Que le cambió la vida en 3 días. Pero no podemos anunciar la sorpresa. Ahora, ¿y ahora? ¿Quién va a conducir? ¿Quién? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora? ¿Y ya está. El niño ¿y toma Dente? Toma Dente. El niño Dente no, se va de vacaciones también. ¿Es conductor? Acá en América le dieron vacaciones a todos la semana que viene. Yo no, me voy de vacaciones. Flor de la B. Y además yo tengo que conducir LAM cuando él se va. Flor de la B no. Flor de la B. No, Florcita no. ¿Es conductor o una persona que mete...? ¿Eh? O meten a conducir y va a ser una sorpresa. Vos decís que prueban. Flor de la B, ¿no? Puede ser. No estábamos para probar, para no. Está bien. Claro, alguien que llamaron a alguien con oficio. Flor de la B puede hacer eso. No la llamaron. Pero a Flor para mí de la B. Podría hacerlo perfectamente. Podría hacerlo válido. Juega al pádel. Flor podría. De verdad. Sí. Juega al pádel esta persona. Flor, incluso me gustaría. Y me gustaría mí, mucho, yo porque sería que muy divertida ahí. Sí, Flor yo en la radio dije que me gustaría que sea Flor de la B. Esta persona juega pero bueno, le tiene que gustar a Tinelli, ¿no? Perdón, a ustedes. Tengo una idea. Por ahí no le gusta a Marcelo Flor de la B para conducir el cantante. ¿Es Marcelo el que define quién lo conduce? Sí, siempre. Marcela, por favor. No, pregunto. No me preguntes, boludo. No le ves Martín Salvo. Si no le gusta a Marcelo, no entra. Abocado al tema. No, no, él está tejiendo siempre. Ok. Esta bueno, persona juega... Ay, ya lo preguntaste 40 veces. Bueno, juega al pádel. ¿Juega? Ah, claro, yo sé quién es. No juega al pádel. Ah, no, no, no pensaba no que no es tu amiga Pamela David. Ok. Beso. Me dijeron igual que no mañana... me imagino a Pamela en todo ese quilombo. No, no, mañana vas a desayuno. Sí. Y no me lo dijiste. No, pero te pidieron, me dijeron que te pidieron una autorización. Pero vos me tenés que decir, Ángel, ¿puedo ir a desayuno? Y a mí tampoco me pediste permiso. ¿Y a vos también por qué? ¿Y a vos por qué te voy a pedir permiso? A mí me tiene que porque pedir porque permiso. Porque le usa el baño, por eso. ¿Eh? ¿Puedo ir? Tenés permiso. Gracias. Para Pamela, todo que sea. Mañana vamos. ¿Quién? 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 ¿Esta, nunca, esta o esta? Nunca estuvo en la esfera bailando, cantando. Ah, no. Ya sé. ¿Te puedo mandar? Mándame. ¿Hombre o sea, no o mujer, tiene experiencia Ángel. En el rubro. Me ¿no? escribe Silvia Zuller. A ver, ¿es, no es hombre Silvia. O mujer? No puedo decir, Silvia, lo que me estás diciendo. Porque no me convendría en este momento. Fíjate si es esta. ¿Es hombre o mujer? Acá Fefe me dice una opción que a mí me gusta. Lo digo. Pero que no es. Leo Montero. Ay, no es Leito Montero. Yo en un momento lo ah, Leo Montero me gusta. Leo Montero había estado convocado, ¿no? Claro. Te mandé... ¿Viste? Pepe Ochoa también, Leo Montero. No, Leo no estaría mal. ¿Pero es mujer u hombre?
Por ahora es mujer. ¿Mujer? Por ahora. A ver. Empiezan a pensar en alguien que está transicionando. Se percibe mina por ahora. Naya Aguada me dice otro buen nombre, pero no, está en otro canal inclusive. No lo puedo creer. Créelo. Adiviné. ¿Sí? ¿Te gusta? Janina ya lo tiene. ¿Te gusta? No. Bueno. Ay, Dios, no te gusta. La doctora Destelle me dice. ¿Aburrida? Canosa, no. Viviana no sería mala. Viviana no sería bien canosa. La semanita. Sería una muy buena idea, ¿eh? Muy buena idea, Canosa. Ella fue, la que vos decís, Fefe, fue participante del Cantando, ¿no? Es joven. No sabía. Pues no la tenés. Nunca ni pasó por la puerta de Ideas del Sur, o la FLIA. No, no tiene nada que ver. ¿Trabaja en este canal? ¿Qué? Fernanda lo tiene. ¿Es conductora, Ángel? Bueno, nadie aguada, dejá escribir, me aburriste. ¿Quién decís, Pepe? Decilo. Mariana Fabiani. No, Mariana de taquito te lo voy a decir. Ay, aparte Mariana fue jurado, estuvo. Pero tampoco la veo bailando muy para el bailar. Yo creo que lo va a hacer bien. Sí, Mariana lo haría fabuloso. Muy bien, Juliana Ferrini. Para mí Mariana lo haría increíble. ¿Pero cómo están sacándolo? Hay una pista que yo no perdí. Es que yo no di ninguna pista y ya muchos lo sacaron. No sé por qué. A mí la pista es que nunca estuvo cerca de ahí. No hay mucho para buscar. Pero hay un millón. Pero hay un montón. Pero es conductora. Es conductora. Conductora. ¿De otro canal? Chicas, si piensan dos minutos. Claro, ya sé quién. Mira cómo te lo. A ver, mira, me caché. Ya sé, porque ¿no estuvo en la pista haciendo una conducción chiquitita? No. ¿Pero está trabajando ahora? La semana que viene conduce el Cantando la señora Karina Mazzocco. Karina Mazzocco conduce el... No se emocionen tanto. No aplaudió nadie. No. Yo creo que sí, ¿eh? Tranquilas con la alegría. Yo me imagino pidiendo perdón a todo el mundo. Yo no tengo nada que ver. Me dicen por jugar la hacha. Esto lo hizo mi productor. Buscando ADN por la pista. Cuando empieza a tocarle el miembro Mimi al tipo, ella diciendo, ay, no, no puedo. No, pero ella mete cizaña. Ojo, ella se va a divertir, Yo lo veo el programa y ella mete. Pero puede ser bien, puede ser la boluda. Bueno, se va a divertir, pero lo que hace Marcelo. Ahí tiene tela para cortar. A mí me parece que tiene que ser alguien mucho más popular, o sea, Popu. Ah, más cancha, decís vos. Sí. Te da muy fina Mazzocco para... Y para mí todo ese gran choque. Ay, yo no soy fina. ¿Qué? Pero vos sos guerrera. Yo vos tenés otro escenario. No, para mí lo va a hacer bien. Para mí también lo va a hacer bien. No, es buena conductora y es correcta.